Siga nuestro programa en YouTube, Miradas al Sur TV Canal 7, nuestro canal. Allí encontrará todos los programas, historias y novedades. Bien, ahí entramos nuevamente con la invitación que nos hacen para que pasado mañana estemos en la inauguración de la sala de radio que lleva el nombre Mateando con Voz. Así que ahí estaremos con los alumnos, con los padres y con la gente de la escuela 7721. Vamos a escuchar ahora a Lucho, integrante de Herencia, un hombre que cuando estuvo en la gala realmente nos emocionó mucho. Escuchamos a Lucho. Bueno, Luis, te hemos visto muy emocionado y cantando lindo en la gala. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, emocionado porque, bueno, vengo de un problemita que he tenido de salud, que bueno, que gracias a Dios hoy estoy bien, me siento bien, estoy bien con mis compañeros, me alejé un tiempo de ellos porque, bueno, no podía continuar, no podía cantar, no podía caminar. Bueno, tuve un problemita importante, pero como ya le digo, gracias a Dios estoy bien. Hoy por hoy puedo decir que estoy bien. ¿Para vos cantar los temas de tus colegas qué es? No, es maravilloso. Yo vengo de cuna, de mi padre era cantor, un gran cantor para mí, ¿no? Y bueno, eso queda en la sangre. Así que bueno, lo tratamos de expandir, sacarlo para afuera. ¿Agradecimiento? Primero que todo a Dios, porque por él estoy acá, estoy firme. A mi familia, a mi señora, a mis hijos, que son los que estuvieron siempre, mis hermanos. Y los hermanos que Dios me permitió elegir, que son mis amigos, Nelson, Diego, Rosa, mis amigos acá al lado, el Tono Bayar, Alemella. Bueno, ellos que siempre estuvieron, cuando yo estuve mal, estuvieron al lado mío. Así que, ¿qué más? ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Tenerlos cerca siempre. Y ser feliz. Y ser feliz, por supuesto. Por supuesto. Gracias, Lucho. Gracias a vos. Estaba re emocionado el Lucho porque, bueno, estaba su papá ahí, así que hermosísimo. Bueno, usted sabe que Lucho también formó parte de una delegación hace un par de años, en el 2022 creo, viajaron a La Rioja y, bueno, el amigo le escribió un gatito, gato riojano, dedicado a los amigos de Derqué y a este viaje tan lindo de que él tuvo con la gente de Derqué a los Pagos del Norte. Escuchamos este hermosísimo gato escrito por Lucho. Bailando gato riojano, nos queremos despedir.
muy contento y no me quiero volver. Querido Pozo de Vargas, la Rioja, ya volveré. Nos iremos por el mundo, a todos les pediré bailar el 1811 así como lo soñé. ¡Esa! Muchas gracias. Hermoso el gato, ¿eh? ¿Qué tal el Lucho? Y ahora vamos a escuchar a un hombre que yo también, junto con Nelson, lo he visto en otras agrupaciones, pero siempre lo veía un hombre muy de conservar un perfil bajo, profesor de guitarra en la Municipalidad de Trelew, el Tono Abayar. Miguel Tono Abayar, primera guitarra de herencia, con él también charlábamos el otro día, donde estuvimos ahí compartiendo un asadito, estuvimos ahí en la sala de ensayo que los amigos tienen. Bueno, Miguel, a vos te hemos visto siempre guitarreando y ahora una alegría inmensa verte con herencia. Exactamente, sí. Hace muchísimos años que venimos con el tema de la música desde muy chico, de la mano de mi viejo, Rosario Abayar. Ellos también tenían un grupo de música hace muchísimos años, los Patagónicos, se recorrieron muchísimo acá, la Patagonia, Chile, Buenos Aires también anduvieron. No sé qué año, veo que realmente la fecha exacta no la tengo, pero bueno, de ahí que nosotros venimos con el tema de la música y eso, y la verdad que la llevamos muy adentro, amamos hacer música, amamos la guitarra, todo, y tenemos un respeto enorme por lo que es la música. Y te preguntaba hace un rato, ¿todos de Trelew? ¿Ustedes casi todos? Y la mayoría somos acá de la querida ciudad de Trelew. Bueno, tenemos a la percusionista que es de por ahí de otro lugarcito, ¿no? Pero somos, sí, la mayoría de Trelew y del barrio Don Bosco, más específicamente, somos varios, así que... Ah, pero ahí, En el barrio Don Bosco es cuna de grandes artistas, así que tenemos muchísima gente ahí del barrio que hace música, baila y la verdad la hace muy bien, le encanta, encanta. Vos como primera guitarra, me imagino que tendrás que trabajar muchísimo los temas. La verdad que sí, por ahí le dedicamos muchísimo tiempo, agarro la melodía y la empiezo a desmenuzar así de a poquito, grabo, le busco variantes, la mezclo con otra guitarra, todo con el celular, ¿no? Y voy buscándole a ver qué vuelta le puedo dar, ¿no? Qué es lo que me dice la melodía esa y... a veces hago, la dejo y vuelvo a grabar otra hasta que siento que esa melodía puede ser la perfecta. El punteo ese puede ser el que encaje en el tema ese, ¿no? Y es lindo hacer eso, así que... ¿Tienes mucho trabajo? Sí, tengo mucho trabajo, pero me gusta hacerlo, así que me encanta. Siempre fui primera guitarra porque desde que empecé a tocar con mi viejo, desde chiquito, siempre le cuento yo a la gente que me conoce, por ahí no soy muy conocido quizás porque siempre fui primera guitarra y de mi hermano, con mis viejos. Yo creo que a los 14, 13 años siempre le cuento a la gente que yo debuté en la Peña del Coirón, donde conducía Héctor Araneda, con mi papá y mis tíos que ellos tenían ahí el dúo Los Patagónicos. Ahí me hicieron tocar por primera vez la guitarra en público, porque ahí tenían un público presente y se hacía en vivo la peña, ahí en las instalaciones del 20, en el primer piso creo que, sí. ¿En el auditorio? En el auditorio, ahí se hacía la peña del Coirón, sí. Así que ahí iniciamos los primeros pasos que fuimos dando con la música, de la mano de mi viejo. Y de ahí no dejamos nunca más, así que yo seguí siempre con la música, sigo todavía con la música y bueno, creo, seguiremos, continuaremos y es lo que me gusta y nos gusta a todos, así que amamos la música, realmente. Agradecimiento. Primeramente a la familia, por acompañarnos, por hacernos el aguante siempre, por ahí hay horas que se pierden por ahí de estar, ¿no? Pero las compensamos con los chicos acá haciendo lo que nos gusta, temas musicales y eso. Después
a la gente de la gala que nos acompañó, al público, a los autores que nos dieron las letras, a la Dirección de Cultura que nos prestó el espacio, nos dio el espacio gentilmente. Y bueno, creo que nada más. A la familia, ya dije, sí. Hasta ahí. Bueno, hasta la próxima gala. Hasta la próxima gala. Muchísimas gracias por estar. Gracias, Tono. Y ahora vamos a escuchar algo que ha escrito la gente de Herencia. Una jota chubutana. Claro, si hay jota cordobesa y tipo de jota, ¿por qué no tener la jota chubutana? Dijeron los amigos de Herencia. Con esta jota chubutana nos vamos a nuestra nueva pausa y ya venimos. Ya la vamos a bailar esa.